de malos manejos. Por eso se ve la mayoría de los códigos, más que todo el minero y el de tierras, es elaborado por los asesores de las multinacionales. El código de minas es elaborado por los asesores de la Anglo-Golachan. Entonces, nosotros a eso le llamamos las leyes del despojo, porque son las leyes que nos han llegado a despojar a nosotros y a matar. Eso significa para nosotros la muerte, las leyes del despojo. Nosotros en Cajamarca nos sentimos avasallados, copados totalmente, ¿ya? No tenemos respiro, la multinacional nos ha sobrepasado con su poder económico. Eso lo sentimos enormemente. Nosotros no queremos, nosotros queremos tomar una decisión libre, soberana, sin condicionamientos, sin sobornos. Entonces démonos cuenta cómo eso también nos muestra que no hay ningún mega emprendimiento en el tercer mundo que haya sido beneficioso social, cultural, política y ambientalmente para ninguna comunidad. Creo que cerca del 80% de la población desplazada en Colombia viene de zonas de la minería. O sea, casi que esos sí van de la mano. Minería y desplazamiento y violación de derechos humanos van de la mano. La multinacional Anglo-Golachan tiene en su historial un largo, digamos, cúmulo de víctimas en África. Eso está lo suficientemente documentado. Ha tenido unos juzgamientos internacionales, etc. Al día siguiente de la muerte de Alejandro, aparece el informe de inteligencia que lo señalaba como integrante de las FARC. El fundamento para señalarlo como integrante de las FARC es que en el mes de marzo había participado de reuniones para oponerse al ingreso de una multinacional de la minería, de la Anglo-Golachan. La misma empresa que en la República Democrática del Congo venía financiando al Frente Nacional Integracionista, estructura paramilitar responsable de crímenes contra la humanidad. Así quedaba presentado como guerrillero y como criminal el oponerse al ingreso de las multinacionales a que hicieran el saqueo de los recursos naturales. Nos estamos enfrentando a una empresa con mucho poder. Nosotros realmente somos empresas con recursos muy limitados, sin embargo acudimos a instancias como son los estrados judiciales, de ahí que presentamos la acción popular. Hay unos intereses de unas multinacionales y de unos megaproyectos que empiezan a explicar el porqué, cierto, de la violación de derechos humanos y el desplazamiento sobre los territorios, precisamente en las zonas donde hay más ocurrencia pues de violaciones a derechos humanos y desplazamiento es cuando repentinamente empiezan a aparecer estos grandes intereses. De esos 100 municipios donde esta empresa está pidiendo esos permisos, indican que en 73 de esos 100 municipios se dieron crímenes de los paramilitares. Es decir, que estamos mirando es cómo el capital transnacional se beneficia de los procesos de represión. ¿Sí? Y eso es parte de los niveles de responsabilidad o de autoría en los crímenes de lesa humanidad. ¿Qué va a pasar con la cadena alimentaria? ¿Qué va a pasar con nuestra flora? ¿Qué va a pasar con nuestra fauna? ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué agua vamos a tomar? ¿Qué vamos a consumir? Entonces, hay una responsabilidad social de los mandatarios, una responsabilidad política, y es importante que se empiecen a pronunciar y que no se queden callados, tapándose con la cobija, pero por otro lado, recibiendo recursos para fiestas. Esto es importante estudiarlo, analizarlo, preocupante para nosotros. El llamado a todo este tipo de empresas es el respeto. Por favor, respeten nuestra gente, respeten nuestro territorio, respeten nuestro país y respeten la vida misma. Ese es el llamado a todo este tipo de empresas. Es mucha más la gente que está en contra que a favor. Y de pronto, no sé si hay temor, de pronto hay temor, no nos hemos manifestado, o sea, hay mucha gente que no se ha manifestado. Me encantaría que la gente se movilizara porque la voz del pueblo es la que vale. O sea, no es la voz de los políticos, o sea, ellos tienen poder, pero no para todo. El pueblo se tiene que manifestar, Colombia se tiene que manifestar. Porque Anglo-Gol tiene manipulado a Cajamarca, tiene manipulado el departamento del Tolima. Ahorita Anglo-Gol patrocina las fiestas de Ibagué, después va a patrocinar el Deportes Tolima, después viene aquí y,
mejor dicho, compra todo el mundo con billete. Eso si ya no compró el gobierno nacional, si ya no les dio plata para que den la orden de la explotación de la mina. Entonces, no creo que no es justo que acaben con una población de 40.000 habitantes que somos nosotros, y nosotros no nos pellizquemos. Las fuentes de la vida no se venden, defender la tierra nos puede presentar. Pancartas para aprovechar los eventos culturales que hay en estos días, porque nos parece muy importante que la comunidad se entere de lo que está pasando y cómo una multinacional está en estos momentos patrocinando las fiestas. Lo que mañana se espera con esto es llegar a la gente. O sea, la casa es concientizar a la persona. La idea es pues crear conciencia, hacer una campaña de sensibilización en la región. La idea es que pues nos organicemos en torno a esta causa, pues teniendo en cuenta las nefastas consecuencias pues que van a tener, no solo en el municipio, sino a nivel regional y nacional. Afecta a las personas, incrementa la incidencia de cáncer de pulmón, de cáncer de riñón, de vejiga, leucemia, y también puede afectar al feto en la formación, pueden haber deformidades. Y la idea es repartir esto mañana para que la gente lea rápidamente pues todo lo que conlleva la explotación de la mina. Existen muchos sectores que están en contra del proyecto minero, por ejemplo, instituciones gubernamentales como Cortolima, la Procuraduría Judicial Ambiental Agraria, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo. En Espinal hay un gran movimiento en contra del proyecto minero, la alcaldía de Espinal está en contra, la gente en general del Plan del Tolima. La intención es hoy dar un mensaje contundente a toda la población de Ibagué y del departamento de que los jóvenes estamos a favor del agua, a favor de la vida y en contra de la mina. Entonces la intención de hoy es meternos en el desfile, porque ese desfile va a garantizar que vamos a tener la audiencia de todo Ibagué, de todo el departamento e incluso a nivel nacional. ¿Quiénes se van a beneficiar? No se van a beneficiar la humilde ni pobre, sino los grandes magnates de este país. Así como hacen referendo en todo el país para muchas cosas, deben hacer el referendo también para esto. Nuestra lógica es distinta, es la lógica de los altermundistas, de decir que lo que prima no es la ganancia, no, lo que prima no es que la registradora esté sonando, sino que lo que prima son otros valores, la solidaridad, el agua, la ecología, una sociedad distinta a esto. Y en este caso, el internacionalismo es clave, es la solidaridad de los pueblos. Más que todo la cuestión de la mina, ¿cierto? Eso va a perjudicar a la población y al medio ambiente más que todo. La verdad es que todos nos debemos poner las manos en el corazón y hacer una huelga y hacernos notar que no estamos de acuerdo. ¡Agua con cianuro, la orden! ¡Agua con cianuro! ¡El agua que nos deja global Chandy! ¡Agua con cianuro! ¡Que viva el agua! ¡Que viva el agua! La explotación de minas a cielo abierto aumenta la incidencia cáncer pulmonar y leucemia. Empezamos a gritar en contra, consignas en contra de la mina, porque no es posible como
que simplemente la gente se deje llevar por el pan y por el circo y no más. Además de eso, que es un impacto para demostrarles a ellos que somos muchos los que estamos en contra, que nos están dañando a nosotros, que están dañando a nuestra gente, que ellos en 25 años salen y se van con su dinero, con su oro, ¿y qué queda? ¿Queda gente enferma, familias destruidas? ¡Sí a la vida, no a la vida! Muchas de las decisiones se toman en materia de conservación y de manejo de estos ecosistemas, se toman muchas veces a la fuerza. O encaja la comunidad o tienen que aportar algunos muertos para que eso se le dé paso a los intereses de las multinacionales, y eso lo hemos visto en muchos países y tenemos muchas denuncias al respecto. En este sentido, la organización es clave, y lo que pasó ayer en la movilización, el primer acto que hicimos, me parece que es una demostración de decir: aquí estamos con paso erguido y estamos dispuestos a defender nuestra tierra, nuestros recursos, confrontar al enemigo de clase y decirle: aquí estamos para defender lo nuestro, ¿sí? Para defender la riqueza natural, para defender la vida de las generaciones futuras, para defender el agua. El agua vale más que el oro, la consigna, y yo creo que tiene absoluta validez. Nuestras vidas valen más que sus beneficios. Cajamarca tiene que ser pionero en decirle no a las explotaciones mineras a cielo abierto, y mucho menos con lixiviación con cianuro. Estamos haciendo un llamado a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, a las diferentes organismos de control, para que se apersonen esa situación. Igualmente hacemos el llamado a todos los organismos internacionales para que vean que esta multinacional tiene un poder casi absoluto y omnímodo sobre el gobierno, sobre las decisiones que atañen a todos los colombianos, y en particular a los que tienen y se relacionan con los efectos ambientales y de otra naturaleza de la mina de la Colosa. Si la comunidad, la sociedad civil, la comunidad considera que hay que llevarlo a un referendo, es importante que la misma comunidad decida su futuro y que no quede solo en manos de dos o tres personas que pueden de pronto con una ligereza, sin mucha profundidad, entrar a tomar decisiones donde pueden llegar a ser nefastas para el país. Nuestro trabajo que hacemos es denunciar violaciones de derechos humanos a la comunidad internacional, para que la comunidad saben y pueden dar presión al gobierno. Es un proceso, sí. Nosotros no vamos a permitir, si nos toca que organizarnos, montar un paro, lo montamos, a cualquier momento lo montamos. Ahí está la prueba, ayer en el Blonclor de Ibagué, a donde la Universidad del Tolima botó más de 5.000 hojas volantes, sacaron pancartas al rechazo a la mina de la Golosa de Cajamarca. Hay que aprender a defenderse, porque si no aprendes a defenderte tú, nadie va a venir a defenderte en tu lugar, y eso vale para las tierras arrasadas y las poblaciones que están al borde del exterminio, muy gravemente amenazadas por el crecimiento de estas empresas que engullen todo lo que tocan, ¿no? Empresas devoradoras. Desde la vida no se vende, defender la tierra nos puede preservar. Nos están robando, nos siguen engañando, explotan nuestros suelos, pero nadie dice nada por eso. Tras de este fallo, hay muchas multinacionales esperando para empezar a hacer estudios y posiblemente que también les den la sustracción de área y acabar con la reserva forestal y acabar con la cordillera central, con el pulmón del mundo. Se pregunta uno si la vida o el factor económico es más importante en este país para el gobierno. Esas vías de hecho es tomarnos las carreteras y sacar todos nosotros los vehículos, la maquinaria agrícola, que nosotros tenemos mucha maquinaria, porque eso son 25.600 hectáreas que cultivamos nosotros. Eso es una región muy grande, que como le digo, son 368 kilómetros de canales que tenemos, con toda su infraestructura, sus carreteables, canalizados, bocatomas, todo. Pienso que hay que entrar ya en una situación
de depurar el país de las alegrías del momento para después estar llorando el futuro.